Hola a todos. Los integrantes del equipo son Enrique González Granados y su servidor Emilio Medina Bautista. Somos estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Oriente y estamos cursando el cuarto semestre. El nombre de la profesora que nos dejó este documental es María Isabel Velázquez Nietos. En este reportaje tiene la finalidad de dar a conocer la importancia de la conservación biológica. Somos del grupo 403A y estamos en la materia de biología 2. Mañana no hay clase, 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 mañana no hay clase. Esta vez nos encontramos en la Feria de la Nieve, que está ubicada en la Plaza Quirino Mendoza y Cortés, en Santiago Tlayacapan, Xochimilco. Esta feria estuvo durante los días 13 al 22 de abril, en un horario de 10 a 20 horas y con entrada libre. Les vamos a presentar la biodiversidad que ocupan los seres humanos en este tipo de eventos, como es la Feria de la Nieve. Por ejemplo, los adornos, la comida, los accesorios, entre otras cosas más. Empecemos. Primero que nada, hay que tener en mente el concepto de biodiversidad. La biodiversidad es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos los ecosistemas terrestres y acuáticos, y las complejas ecologías de las que forman parte. La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida. Este reciente concepto incluye varios niveles de la organización biológica, abarca a la diversidad de especies de plantas y animales que viven en un sitio, a su variabilidad genética y a los ecosistemas de los cuales forman parte estas especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas. También incluyen los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes y especies, ecosistemas y paisajes. Los seres humanos hemos aprovechado la variabilidad genética y domesticado por medio de la selección artificial a varias especies. Al hacerlo, hemos creado una multitud de razas de maíces, frijoles, calabazas, chiles, caballos, vacas, borregos y de muchas otras especies. Las variedades de especies domésticas, los procesos empleados para crearlas y las tradiciones orales que las manifiestan son parte de la biodiversidad cultural de nuestro país. Teniendo ya la idea del concepto básico de biodiversidad, podemos continuar con el documental. El calor que abunda en nuestro México, y más específicamente en la Ciudad de México, va aumentando cada vez más. La biodiversidad y los servicios ambientales que ofrece a la sociedad también han sido afectados por el cambio climático. Esta afectación ocurre porque el clima, que es uno de los principales factores que determina los patrones de vegetación, estructura, composición florística y faunística y la productividad primaria, ha cambiado en muchas regiones. Al efecto del cambio climático debe sumarse también la presión que sobre la biodiversidad ejercen el cambio del uso del suelo, la urbanización, la sobreexplotación de los recursos naturales, entre otros. ¿Y entonces qué podemos hacer en esta ciudad que se muere de calor? Para contrarrestarla, ¿qué mejor manera que una magnífica nieve de la Feria Internacional de la Nieve del 2019 en Tlayacapan?
Aquí podremos encontrar y degustar nieves con sabores inimaginables y también tradicionales, como son un ejemplo de ellas, las nieves envinadas, enchiladas, con cereal, de queso, de aguacate, nieves con un poco de cilantro incluso, de camarones, de chicharrón de puerco, de tres leches, de tamarindo, de fresas con crema, de pistache, de cereza, de aguacate, de café, de cajeta, de galleta, de beso de sirena, de zarzamora, una llamada diablitos, de tres marías, de melón, de banana, de chocolate, de mamey, de mango, de guanábana, de piñón, de nuez, de fresa, de queso, de beso de ángel, de chamoy, de higo, de miracú, de enanche, de piña colada y de arroz con leche, entre muchas más. A través de toda la feria hay una variedad inmensa de sabores y, podemos decir, casi infinita, ya que cualquier tipo de sabor en esta feria es realmente deliciosa y se puede disfrutar. Es recomendable comerla cuando hace calor. Además de ser extremadamente deliciosas, te sorprenderá saber que todas las nieves que se exhiben durante este evento están elaboradas de manera artesanal, con ingredientes 100% naturales y con talleres familiares. Además, que detrás de todo esto hay una historia de tradición realmente interesante. Este 2019, la feria celebraba su edición número 134, endulzando a todas las personas que la visitan. Pero, ¿qué pasaba en las primeras ediciones? Se cree que los españoles obligaban a los indígenas a traer nieve al volcán, lo cual lo endulzaban con miel de tuna o miel de avispa. Otros dicen que la tradición es desde los tiempos de los sacerdotes ochimilcas y solo fue adaptada a los españoles. Después de eso se mantuvo y hoy en día es una enorme tradición en Tuyehualco. Esta feria es una de las más queridas por toda la comunidad, ya que, como habíamos dicho antes, las nieves que se preparan aquí y se venden al público están elaboradas 100% de manera artesanal y tuvimos la gran fortuna de poder entrevistar a un gran hacedor de nieve, a un maestro nevero de los más queridos de la feria. Veamos cómo se prepara, acompáñenme. En este momento, artesanal no solamente quiere decir que se trabaja o se elabora con las manos. Artesanal te quiere decir que es un producto único, que no es como las empresas que se producen en masa. Artesanal es un producto único que no vas a encontrar. Así como ahorita te puedo servir un helado y mañana te sirvo el mismo, pero vas a decir, se sabe diferente, porque
no es la misma preparación porque cambia en consistencia la elaboración. Claro. Por eso, ese es el concepto para mí de artesanal, que no vas a encontrar hoy el mismo el día de mañana. Siempre van a ser totalmente diferentes y no es como una empresa. Todos van con un número de serie y van de tal forma que tengan las mismas características uno del otro. Gracias. En estar haciendo un tubo de nieve, la verdad me llevo alrededor de unas 3 a 4, porque llevo varias cantidades de alcohol, que en este caso se le pone un poco de cerveza, tequila, bacardí, la combinación de todos estos hace que el helado de la mano firme se derrita, o sea, la nieve se derrite. Entonces hay que encontrar un punto intermedio donde pueda convivir la leche con el corte. Los vendedores preparan sus nieves de forma artesanal. Primero inician seleccionando sus sabores. Después pasan por el proceso de cuajado. En una tina con cubierta de madera, se gira por espacio de una hora mientras se agrega sal y hielo hasta que todo esté cuajado. De
piñón. Y, sí, además de la nieve, ¿también querías espectáculo o te la quieres pasar divertido bailando? Hay una alta gama de grupos musicales que se presentan en la feria todas las noches. Veamos unos breves fragmentos de estos bailables tradicionales que se realizan. La Feria de la Nieve también cuenta con antojitos, podríamos llamarlo así, ya que además de nieve, también hay una alta gama de quesadillas, sopes, pambazos, cecina, pancita o tlacoyos, y entre otros platillos exquisitos mexicanos que se podrán degustar aquí. Para terminar, acompáñenos a dar un recorrido por toda esta espectacular feria.
Thank you.
los países en desarrollo aprovechan estas oportunidades, la biodiversidad puede llegar a ser un medio solvente de generar ingresos y promover el desarrollo sustentable. Sin embargo, hasta la fecha no se ha tomado ninguna medida concreta para promover el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad biológica. Ya no podemos ignorar los desequilibrios ambientales. Combatirlos no es solo un imperativo moral, sino también una necesidad, porque de ello depende nuestra salud y nuestra actual calidad de vida. Debemos actuar para conservar la biodiversidad, luchar contra los procesos de erosión del suelo y el deterioro y agotamiento de los recursos naturales. Debemos sentar las bases de un modelo productivo sostenible, tanto desde un punto de vista ambiental como social y económico, coherente con el concepto de desarrollo sostenible.